Damos inicio a una nueva sesión de clase en la que esperamos aportar claridad sobre la temática a desarrollar. Esta clase tendrá un orden de sucesión de ideas y el tema central será los acuerdos de paz, toda vez que en las clases anteriores desarrollamos el contenido de la guerra civil. Por lo tanto, la agenda que vamos a desarrollar es la que tienen ahí en pantalla. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica, frase que se le atribuye a Aristóteles. Nos habla de la importancia de unir teoría y práctica. La práctica debe ser guiada por la teoría para que ésta tenga sentido. Una teoría sin práctica no se convierte en únicamente en una serie de elucubraciones. Es importante que ambas cosas vayan de la mano. Decía alguien que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Nos habla esto de la importancia de tener conciencia de que los problemas son parte de la existencia y que un día a lo mejor aprendamos a ver en los problemas oportunidades. Bien, como ya se ha dicho, el tema central son los acuerdos de paz que fueron firmados el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, en México. Y se espera que ustedes, a través del desarrollo de esta temática, sean capaces de explicar y valorar las implicaciones que tuvo la firma de los acuerdos de paz en el cumplimiento, en su cumplimiento para la consolidación de un sistema democrático. Antes de los acuerdos de paz, los salvadoreños lo que conocimos fue la dictadura, el gobierno de militares, gobiernos autoritarios. Es a partir de los acuerdos de paz que los salvadoreños hemos tenido la oportunidad de construir un sistema democrático. Una democracia imperfecta, por cierto, y es una democracia por imperfecta también amenazada. No tenemos una democracia que ya esté consolidada y eso hace que hayan amenazas. Amenazas muchas veces por aquellos que tienen muchas ansias de poder. Es importante que aprendamos a valorar la democracia, que fue el fruto de años de guerra, fue el fruto del derramamiento de sangre, ¿verdad? Que es algo que debemos de valorar y de respetar. El tema de los acuerdos lo vamos a dividir en dos partes, es un tema extenso. En una primera parte hablaremos de aquellos factores que posibilitaron la firma de los acuerdos de paz. Y posteriormente pasaremos a abordar el tema como tal, en el cual nos vamos a centrar en el tema Fuerza Armada y luego en sucesivas clases iremos abordando otras temáticas. Muy bien, los factores que posibilitaron la paz. Antes me gustaría dejarles una inquietud. ¿Consideran ustedes que los cambios que ha experimentado nuestro país después de los acuerdos de paz fueron posibles, hubieran sido posibles sin la necesidad de una lucha armada? Es un tema complejo. Me gustaría dejarles para que ustedes reflexionaran sobre esa pregunta. Los factores que posibilitaron los acuerdos de paz los vamos a dividir en dos grupos, en factores externos y factores internos. Vamos a ir abordando cada uno en orden. En cuanto a los factores externos, podríamos decir que básicamente fueron dos. En primer lugar, la mediación de la ONU. La ONU es una institución internacional muy prestigiosa y sin duda que la participación de este organismo le dio un gran empuje a los acuerdos de paz. La mediación de la ONU hizo que ambas partes se comprometieran en el proceso negociador, ¿verdad? Y que éste pudiera llegar, pues, a un feliz término. Otro de los factores externos es el nuevo escenario geopolítico mundial y regional. Y en este caso, básicamente vamos a hablar de dos cosas que están unidas. Vamos a tratar de relacionarlas. En primer lugar, el fin del socialismo en Europa del Este. Y por otro lado, el cambio de política norteamericana. Vamos a tratar de articular ambas cosas. Sin duda que a lo largo de
casi 50 años, la humanidad vivió en un estado de tensión llamado Guerra Fría, que no era otra cosa más que el enfrentamiento entre dos grandes potencias, que eran por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Y ambas potencias luchaban entre ellas por ganar hegemonía, por ganar dominio a nivel mundial. Pues bien, en 1989 comenzó el derrumbe del mundo socialista. Por lo tanto, Estados Unidos, cuyo principal enemigo era precisamente el avance del socialismo, se quedó sin enemigo en ese momento, ¿no? Hay que recordar que buena parte de los recursos de la nación norteamericana iban dirigidos a detener el avance del comunismo a nivel mundial, y aquí en América Latina no era la excepción, y concretamente en nuestro país. Cuando el socialismo se derrumba, pues Estados Unidos cambió su percepción sobre el conflicto armado. Estados Unidos siempre apoyó una victoria militar del ejército nacional sobre la guerrilla. Pero bien, gracias al fin del socialismo, Estados Unidos cambió esa política y estuvo más dispuesto a apoyar que la guerra en El Salvador tuviera un fin mediante una negociación, que tuviera un fin político y no militar. Ambos factores se interrelacionan. Luego pasamos a los factores internos, aquellos que son producto de la evolución de la realidad de nuestro país, de la evolución histórica de nuestro país. En primer lugar, tenemos el anhelo de paz del pueblo salvadoreño. Sin duda que la sociedad salvadoreña estuvo dividida. Una parte de la sociedad apoyaba al gobierno y al ejército y otra parte apoyaba a la guerrilla. Y en ambos casos seguramente apoyaban la victoria de un bando sobre el otro. Pero debido a que el conflicto se fue prolongando, también empezó a haber un cansancio en el pueblo salvadoreño. Y esto hizo que comenzara a irse intronizando en los salvadoreños el anhelo de paz. Por lo tanto, la población comenzó a apoyar más una solución también negociada en lugar de militar. Otro factor interno es la ofensiva militar del FMLN. ¿Por qué la ofensiva militar es un factor interno que condujo a la firma de los acuerdos de paz? Sí, porque durante la ofensiva militar, la guerrilla puso todo su esfuerzo por tratar de conseguir el poder, por tratar de derrotar al ejército, y de hecho lo tuvieron en crisis. Pero la ofensiva militar no tuvo ese desencadenante, no tuvo ese fin, ¿no? De que la guerrilla tomara el poder. La ofensiva militar más bien demostró que la guerra estaba empatada, que estaba empantanada y que ninguna de las dos partes podía obtener esa victoria. Ambos habían hecho a lo largo de los 11 o 12 años de guerra grandes esfuerzos y habían obtenido victorias uno sobre el otro, pero ninguna decisiva. Entonces la ofensiva vino a demostrar que la guerra no tenía una solución militar, ¿verdad? Sino que era importante buscar una solución política. La deslegitimación de la Fuerza Armada. Hay que recordar que los militares a lo largo de su historia ejercieron un gran poder en este país. Pues bien, a lo largo del conflicto, los militares cometieron graves violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Y durante la ofensiva militar, esas violaciones a los derechos humanos quedaron más en evidencia. En primer lugar, hicieron bombardeos sobre la población civil, sobre aquellas ciudades del Gran San Salvador, en donde la guerrilla se había tomado y tenía presencia. Ellos, para evitar una derrota, empezaron a bombardear zonas pobladas por civiles. Y además cometieron la masacre de los sacerdotes jesuitas, lo cual quedó a la vista de todo el mundo. Por lo tanto, la Fuerza Armada se deslegitimó por esas graves violaciones a derechos humanos. Los cambios en la derecha civil. Pues sí, la verdad es que la derecha civil apoyaba al ejército, ¿no? Apoyaba al gobierno en su lucha contra la guerrilla. Pero los sectores de derecha, concretamente los empresarios, fueron viendo que la guerra obstruía sus proyectos económicos. Ellos tomaron conciencia de que en una situación de paz podían realizar mejor sus proyectos. Por lo tanto, la derecha civil estuvo más dispuesta también a apoyar una solución política. Y por último, la evolución ideológica del FMLN, que es lo que la guerrilla buscaba con su guerra, con la guerra que impulsaban, pues tomarse el poder. Pero ellos vieron que eso iba a ser imposible. Por lo tanto, estuvieron más dispuestos a buscar una negociación y
buscar la toma del poder por medios políticos, por medio de las elecciones. Entonces ahí se manifiesta una evolución ideológica del FMLN, ¿no? De buscar una victoria militar a pasar a buscar la toma del poder por medios políticos. Esto en cuanto a los factores que posibilitaron la firma de los acuerdos de paz. Vamos ahora concretamente al tema de los acuerdos. El acuerdo de paz que fue firmado en Chapultepec, México, selló un bloque de acuerdos políticos que abarcó una serie de temáticas. A continuación, se detallarán los puntos más importantes de estos temas. Bueno, en concreto el tema Fuerza Armada, pero digamos que los temas más importantes abordados en los acuerdos de paz los podríamos resumir en los siguientes. Como ya dije, el tema Fuerza Armada, el tema de la creación de una nueva Policía Nacional Civil, el tema de las reformas en el sistema judicial, las reformas en el sistema electoral, el abordaje del tema económico-social, que era una de las bases que dieron origen al conflicto, el tema de la participación política del FMLN, es decir, que la guerrilla pasara de ser eso, un grupo guerrillero, a un partido político, que no era poca cosa. Y por último, un aspecto importante que era el cese del enfrentamiento armado. En este caso, por cuestiones del tiempo, nos vamos a centrar en el tema Fuerza Armada. Y dejaremos las demás temáticas para futuras clases. A ver, la parte principal de los acuerdos de paz se refiere al tema de la Fuerza Armada, el nudo gordiano, como se le dio en llamar, ¿no? Un asunto complicado. Lo de nudo gordiano viene a eso, ¿no? Es un nudo difícil de deshacer, como un nudo ciego. El tema Fuerza Armada, pues, mantuvo entrampadas las posibilidades de avance a lo largo de casi todo el proceso de negociación, el tema más complejo por todo lo que el ejército representaba, ¿no? Históricamente, una institución que había tenido mucho poder. Revertir ese poder no iba a ser algo fácil. ¿Cuál fue el propósito principal de la negociación en el tema Fuerza Armada? Pues justamente fue el de subordinar el ejército al poder de los civiles, es decir, revertir aquella relación que hubo en el que el ejército siempre estuvo por encima de la sociedad civil. Con los acuerdos de paz se buscó que la Fuerza Armada quedara sometida, subordinada al poder de los civiles. Eso iba a implicar un cambio trascendental en la vida, en la historia de nuestro país. Y el otro propósito era la desmilitarización de la sociedad, es decir, revertir toda aquella desproporcionada injerencia, aquella intervención de los militares en la sociedad. Eso como puntos relevantes, como propósito principal. Pasemos a abordar otros aspectos. En el tema Fuerza Armada fueron abordados los principios doctrinarios. Hay que decir que en la Constitución de 1983, que fue promulgada por una asamblea constituyente, a toda asamblea que tiene la responsabilidad de elaborar una nueva constitución se le da ese nombre, asamblea constituyente. Esta constitución, como decía, elaborada en 1983, en el marco ya de la guerra civil, le asignaba a la Fuerza Armada funciones que ningún otro ejército desempeñaba en una sociedad civilizada. En su artículo 211, la Constitución estipulaba que la Fuerza Armada estaba instituida para defender la soberanía del Estado, la integridad de su territorio, mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad públicas y el cumplimiento de la Constitución, entre otras, como ven, una gran cantidad de funciones. Entonces, en la concepción jurídica de ese artículo, el 211, subyacía una confusión aberrante, es decir, anormal, deformada, entre las funciones de defensa nacional y mantener la seguridad interna. Estos son dos conceptos bien importantes, que son diferentes, que se refieren a cosas distintas. Ya hablaremos de ellos. Esto le daba a los militares un cheque en blanco para intervenir en todas las esferas de la vida pública y de la sociedad civil.
En la actualidad y con la firma de los acuerdos de paz, las funciones o la misión de la Fuerza Armada quedó reducida a solamente dos. Esto es bien importante, pongan atención. La defensa de la soberanía del Estado y dos, la defensa de la integridad del territorio. El aspecto, el concepto este de soberanía tiene que ver con el principio de que al Estado, de que por encima del Estado no hay nada. Que nadie, ningún poder extranjero le puede venir a imponer al Estado qué hacer. Y quien defiende ese principio es la Fuerza Armada. El principio de soberanía rige las relaciones internacionales, ¿verdad? De respeto entre Estados. Repito y hago énfasis entonces. La misión de la Fuerza Armada entonces está reducida a defender la soberanía del Estado y a defender la integridad del territorio, que ningún poder extranjero nos invada. Bien, vamos entonces ahora sí a hablar más en concreto de los principios doctrinarios. Básicamente, tres cosas. En los principios doctrinarios quedó definida la misión de la Fuerza Armada, que como ya se dijo son, efectivamente, la defensa de la soberanía del Estado y la defensa de la integridad del territorio. Bien, otro de los principios que fue abordado en los acuerdos de paz en el tema Fuerza Armada fue hacer la distinción entre los conceptos de defensa nacional y de seguridad. Esto es bien importante. ¿A qué se refiere? La defensa nacional a cargo de la Fuerza Armada tiene por objeto la garantía de la soberanía e integridad territorial frente a una amenaza externa. Quiere decir entonces que la Fuerza Armada es la que va a actuar cuando haya una amenaza que venga de afuera. Esa es su función principal. No se va a encargar de cuestiones relacionadas a aspectos internos, sino que la Fuerza Armada va a actuar frente a amenazas externas. Defender la soberanía, la soberanía se va a ver amenazada por un poder externo y el territorio de igual manera. Bien, la defensa nacional hace alusión a eso. La seguridad, en cambio, es un concepto más amplio que el de defensa nacional. De hecho, el concepto de defensa nacional está incluido dentro del de seguridad. La seguridad es un conjunto de sistemas, medios organizativos, medios humanos y acciones dispuestas para eliminar, reducir o controlar los riesgos y amenazas que puedan afectar a una sociedad. Es un concepto que está fundado en el irrestricto respeto a los derechos individuales y sociales de las personas. En este concepto de seguridad quedan comprendidos además la defensa nacional, aspectos económicos, políticos y sociales que exceden, ¿verdad?, el ámbito de competencias del ejército. Por lo tanto, la defensa nacional le compete al ejército y la seguridad le compete a otras instituciones del Estado. ¿Sí? Excelente. Otro de los principios doctrinarios nos hablan de que la Fuerza Armada es una institución obediente, que es profesional, apolítica y no deliberante. Es importante explicar cada uno de ellos. Obediente, ¿a qué se refiere? Es que la Fuerza Armada debe estar sometida al poder civil, es decir, a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. En todo lo que no contradiga la ley, la Fuerza Armada debe ser obediente, pero en todo aquello que no contradiga la ley. A ver, una orden de entrar o invadir la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo, ¿será que eso contradice la ley? Vaya, se lo dejo para su reflexión. Obediente. Es decir, esto implica también que la Fuerza Armada no puede tomar decisiones propias, salvo en cuestiones internas, técnicas o administrativas. ¿Ve? El ejército está sometido al poder civil. Hay que decir que en los últimos años, y desde la firma de los acuerdos de paz, la Fuerza Armada ha cumplido con eso. Ya veremos si lo sigue haciendo, esperemos que sí, porque si no, la sociedad salvadoreña va a estar en un serio problema. Si se le da nuevamente poder a los militares, eso va a ser un problema. Otro de los aspectos, como parte de los principios doctrinarios, que la Fuerza Armada es una institución profesional.
Es decir, que sus miembros, para ejercer su trabajo, deben recibir una formación académica integral, no solo militar. Es decir, que dentro de su formación deben de llevar materias relacionadas a otros aspectos, más allá de lo militar. La Fuerza Armada es una institución no deliberante. No deliberante. Es decir, que no puede discutir. Lo de deliberar es eso. Cuando se delibera es que se discute. La Fuerza Armada no puede discutir ni opinar en asuntos que correspondan a los órganos del Estado, como pueden ser el régimen constitucional, el orden jurídico o los problemas políticos nacionales. Ese no es el papel de la Fuerza Armada. Hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos. Y en este caso, metafóricamente, los zapatos de la Fuerza Armada son la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Más nada. Ah, muy bien. Aquí alguien se puede preguntar, bueno, ¿y si la misión de la Fuerza Armada son esas dos? Es decir, la soberanía del Estado y la integridad del territorio. ¿Y qué hacen entonces militares en la calle? Los militares deben estar acuartelados. Alguien se podría preguntar, ¿y entonces qué hacen los militares en la calle ejerciendo algunas labores de seguridad pública? Para eso ya no está el ejército. Bueno, habrá una explicación para ello. Dice la Constitución en uno de sus artículos que en una situación extraordinaria, el presidente de la República puede disponer de la Fuerza Armada para ejercer otro tipo de funciones, pero en una situación extraordinaria. Los gobiernos anteriores dispusieron de la Fuerza Armada para que ésta apoyara las labores de la Policía Nacional Civil. Se entiende que el problema de violencia, de inseguridad en nuestro país, es una situación extraordinaria, en donde la policía se vio superada, desbordada por el problema de la violencia. Por lo tanto, se recurrió a la Fuerza Armada, pero no deja de ser un tema bastante complicado. Entonces, que los militares anden en la calle tiene un sustento constitucional, pero es un tema muy delicado, porque con mucha facilidad se pueden dar abusos, abusos de poder, abusos de autoridad, como se le ha estado viendo en los últimos tiempos, en los últimos días, en el marco de la pandemia que estamos viviendo. Otro de los principios nos habla de que la Fuerza Armada es apolítica, lo cual quiere decir que sus miembros no pueden pertenecer a partidos políticos, ni deben obedecer, difundir o combatir corrientes o ideas políticas algunas. La Fuerza Armada es apolítica, ¿sí? Ni pertenecer a partidos, ni obedecer, ni difundir, ni combatir corrientes o ideas políticas. A eso se refiere. Una pregunta entonces. ¿Pueden los miembros de la Fuerza Armada votar? Si la respuesta fuera sí, ¿no estarían con eso incumpliendo el principio de apoliticidad? La respuesta es que no. ¿Pueden votar los miembros? Sí. Ellos pueden tener una preferencia interna, ¿no? Pero no apoyarla públicamente. ¿Pueden ejercer el voto? Sí, lo pueden hacer, al igual que los miembros de la Policía Nacional Civil pueden votar. Eso no va en contra del principio de apoliticidad. Muy bien. Sobre el tema, posteriormente pueden ustedes plantear algunas preguntas. Luego también se abordó el tema del sistema educativo del ejército. Ahí se subrayó, se puso énfasis en algunos aspectos, como que el sistema educativo iba a tener preeminencia la dignidad humana y los valores democráticos, algo que no sucedió en el pasado, el respeto a los derechos humanos. Hay que recordar que la Fuerza Armada tuvo una relación muy conflictiva en ese aspecto, ¿no? Hubo muchas violaciones a derechos humanos por parte del ejército. El sometimiento de la Fuerza Armada al poder civil, que recordamos que la Fuerza Armada fue una institución que estuvo por encima del poder de los civiles. Y mantener una relación armónica con la población civil. Bien, esto en cuanto al sistema educativo. Otro aspecto que se abordó en la temática de la Fuerza Armada fue la reducción del ejército. Un aspecto bien importante. Los acuerdos de paz estipulaban que este se llevaría a cabo según la nueva realidad de paz.
Al terminar la guerra, el ejército contaba con aproximadamente unos 60 mil efectivos. Cuando la guerra comenzó, el ejército se calcula que tenía unos 12 mil. Miren el crecimiento exponencial que había tenido. En tiempos de paz, ¿se necesitaba un ejército tan grande? La respuesta es que no. Y ahí la necesidad de reducir el ejército. Y de entrada, la Fuerza Armada fue reducida casi a la mitad. ¿Ya? Entonces muchos de sus miembros fueron dados de baja. Esto se hizo para que las funciones del ejército se ajustaran a la Constitución. Otro aspecto que se abordó fue la depuración del ejército. Depurar, es decir, sacar a los malos elementos. Entonces, a la par de la reducción, estaba el tema de la depuración. Esta es una tarea que los acuerdos de paz le encomendaron a una comisión ad hoc. Comisión ad hoc. Lo de ad hoc es un término que ha sido creado para, es cuando algo ha sido creado para un fin específico, lo de ad hoc. Ad hoc. Cuando algo se crea para un fin específico, y en este caso es la depuración del ejército. Muy bien, esta comisión fue la encargada de ese proceso. Al final de meses de investigación y de revisión de expedientes de oficiales militares, esta comisión ad hoc, que estaba integrado por personalidades de reconocido prestigio nacional, recomendó la separación del ejército de más de 100 oficiales del ejército. Al final, creo que el número se redujo a un poco más de 90. No fue un proceso fácil. Y de hecho, luego de presentar su informe, los miembros de esta comisión tuvieron que salir del país. Todavía había ciertas amenazas, ¿no?, de algunas fuerzas en nuestro país. Bien. La comisión ad hoc realizó el trabajo de depuración en coordinación con otra comisión que se creó, que fue la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad estuvo integrada por tres personalidades de reconocida honorabilidad, designadas por el secretario general de las Naciones Unidas. Y a la comisión ad hoc se le encomendó la tarea de investigar los graves hechos de violencia ocurridos durante los años 80, es decir, investigar aquellos hechos que sorprendieron, que impresionaron a la sociedad salvadoreña y a la sociedad internacional. Comisión ad hoc, la depuración, y la Comisión de la Verdad, la investigación de las más graves violaciones a los derechos humanos. Y por último, los acuerdos de paz en el tema Fuerza Armada determinaron la creación de un organismo de inteligencia. Hay que decir que antes de los acuerdos, lo que existía en nuestro país era una institución que se llamaba la Dirección Nacional de Inteligencia. El problema con esa Dirección Nacional de Inteligencia es que estaba regida por el ejército y que se había prestado a las violaciones de derechos humanos. Era importante disolver esa Dirección Nacional de Inteligencia y crear un organismo de inteligencia del Estado diferente. ¿Qué tareas se le asignaron con los acuerdos de paz a la OIE, que es una institución que todavía existe? Y de hecho, de aquí en adelante vamos a estar pendientes de las nuevas instituciones que fueron creadas por los acuerdos de paz. De cinco que vamos a mencionar, esta es la primera, la creación de la OIE. Este es un aspecto importante para que ustedes se lo echen a la bolsa y lo tengan en cuenta. De cinco instituciones nuevas, ahorita estamos mencionando la primera creada por los acuerdos, la OIE. ¿Y cuál es la tarea de la OIE? La tarea de la OIE es obtener información de interés general por medios legales y respetando los derechos humanos, cosa que no había sucedido en el pasado. Y un aspecto importante, que no podrán utilizar para nada la tortura para obtener información. Bueno, jóvenes, en cuanto al tema Fuerza Armada, pues esto será lo que íbamos a abordar. Voy a dejar un espacio de tiempo para que ustedes a través del chat puedan plantear alguna inquietud y yo con gusto por la misma vía se la voy a responder. Si no, también pueden utilizar el correo, pueden enviar ahí sus inquietudes y con mucha prestancia voy a responder aquellas dudas que ustedes puedan tener sobre la temática. Bueno, doy un espacio entonces para esperar cualquier inquietud que ustedes tengan.